breve tiempo. I'm not going to preach tonight, and the pastor dice que voy, que tenga, no se le pone bozal, ya yo me voy a ir. Pero le quiero decir algo, hermano, siembre. El diezmo es un mandamiento, pero la siembra de la semilla abre la ventana de los cielos, porque usted da de lo que usted no tiene, para que Dios le multiplique como hizo la viuda. When you sow, you open up the heavens, and the Lord provides for you. La palabra dice así: pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo, diciendo: preparaos comida, porque dentro de tres días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. El 14. Vuestras mujeres y vuestros niños y vuestros ganados se quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes, y quiero que escuchen esto, mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y le ayudaréis. Verse 11 says, go through the camp and tell the people, get your supplies ready. 3 days from now you will cross the Jordan here to go in and take possession of the land the Lord your God is giving you for your own. And verse 14 says, your wives, your children, and your livestock may stay in the land that Moses gave you east of the Jordan. But all your fighting men, fully armed, must cross over ahead of your brothers. You are the help of your brothers. Hermanos, yo no sé cuál es el Jordán que usted tiene que cruzar. Yo no sé en este momento cuál es el Jordán que usted lo está atemorizando para no ir al otro lado. Pero yo le invito en esta noche que usted dé de lo que no tiene, como hizo la viuda, para que usted vea la mano de Dios verdaderamente como le va a multiplicar al 101% lo que usted está dando. And tonight I encourage you to give, and to give from your heart, and the Lord is going to multiply it 101. Si pueden ir pasando, yo quiero que ya de una vez pasen, pasen. If you can come, start coming forward. Pasen, pongan sus sobres aquí, póngalo donde ustedes se sientan cómodos. Put your envelopes wherever you feel comfortable up front here. Padre, en esta hora. Father, in the name of Jesus. Yo te doy gracias, Padre. I give you thanks, Father. Yo te doy gloria. I give you glory. Yo te doy honra, Padre. I give you praise. Pero sobre todas las cosas. But above all things. De antemano. Beforehand. Te doy toda la gloria y toda la honra a ti. I give you all the glory and honor to you. Yo declaro en esta noche. And I declare tonight. Que todo aquel que pase a sembrar en tu reino, que todo aquel que en estos momentos, Padre, dé su corazón para esta obra, tú le vas a multiplicar al 101%. Padre, mira al afligido, Padre, mira aquel que en estos momentos está enfermo, Padre amado. Yo te pido en el nombre de Dios amado Cristo Jesús, que tú, Señor, lo sanes, en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Praise your God, hallelujah, because he is worthy, hallelujah. I'm going to translate this song really quick. It says, you can come against the Lamb, and the Lamb will conquer, hallelujah. You can come against the Lamb, and the Lamb will conquer, hallelujah, because he is King of Kings and Lord of Lords, hallelujah. He is King of Kings and Lord of Lords, hallelujah. Glory to God, hallelujah. Porque Él es Señor de señores,
Señor. Aleluya. I'm going to be calling the first person, hallelujah, that has a special part, hallelujah. La primera persona que tiene un especial en esta noche es nuestra hermanita Evelyn Santos. Gloria a Dios. Amén. Que Dios le bendiga en esta noche. God bless you, sisters and brothers, tonight. It's a pleasure to be worshiping the Lord together with you tonight. Hallelujah. And today I would like to sing a song dedicated to the Lord first. And to all of you that are here tonight, I'd like to sing the song Shout to the Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Jesus. Number two. Yes. Gloria al Señor. Hallelujah. Jesus, we worship you. We can worship him tonight. Podemos adorar al Señor. Hallelujah. Gloria a Jesús. Hallelujah. Glory to God.